Yo utilizaba habitualmente la Biblioteca Virtual Cervantes. Ahora porque tenía que buscar cosas sobre Linga Garcilaso. Hace poco porque tenía que escribir sobre el paisaje y Cumandá. O sea que eh, doy fe de que es de suma utilidad para, tanto para el que empieza a estudiar como para el investigador.